Arriba, muchachas, vámonos. Ándele. Marijose, ya es hora, vámonos. Ahorita vengo, nomás falta y no se hayan levantado, Fuiste tú, ¿verdad? Vas a ver a Jeffy, me dijo. ¿Por qué no lo tapaste bien? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar en una estación de radio, en la 107.5, si no me equivoco, en Jalos Tepoztlán, Jalisco. ¿Así se dice? En Jalos. Y también vamos a ir a comer. Pues ir a comer, obvio. Y después en la tarde vamos a estar en una iglesia. Ajá, en una iglesia. Vamos a cantar dos canciones ahí. Después de ahí nos vamos a ir a un programa. A un programa que es en un restaurante. Van a hacer unas grabaciones para un programa que se llama Rinconcito Grupero TV. Vamos a ver, es primera vez que vamos ahí, no sabemos con quién vamos a encontrar. Pero pues el chiste es estar haciendo algo, ¿no? Ya ahorita nos vamos a ir, nomás acabamos de desayunar y nos vamos. Sí. ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, fuga! ¡Para afuera! Rinconcito Grupero, con saludo del servidor Miguel Mojica, y lo prometido es deuda. Aquí tenemos ya en cabina a las dos pequeñitas,
María José y Citlali, que vienen directamente desde San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco, acompañada de sus padres, claro que sí. Platíquenos, ¿qué están haciendo ahorita en estos momentos de pandemia las niñas Citlali y María José? Pues la verdad, hemos hecho varias cosas en redes sociales y todo eso, por ahorita en la pandemia que no podemos salir mucho. Estamos haciendo más cosas para todos, más canciones y más cosas. Y tenemos varias sorpresitas por sacar y que hemos aventajado en esta pandemia. Y cuando se acabe todo esto, lo vamos a sacar. Sí, tenemos un disco que se llama Lo Mejor de Nuestras Vidas, de Citlali y María José. Son unas canciones muy bonitas. Sí. Y pues ya están todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Bueno, vamos a recibir una llamada, ¿les parece bien? Sí, claro que sí. Continuamos. No, pues mira, amiga, hay unos saluditos para María José y para Citlali. Bienvenidas, espero que se encuentren bien. Les deseo lo mejor del mundo y que la vida de la Asunción las bendiga y las proteja, y les deseo lo mejor de la vida, y pues también para todos los días. Sin ti no me lo imagino. Si oye cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecías. Y si eres tu alma gemela, yo me quito aunque me duela. Estos dos o tres consejos le daría. No te voy a hacer una slide, y así mamá no me regañará. Yo juego con muñecas y no en un celular. Hola, nosotros somos Citlali y María José, y ahora les vamos a enseñar algo de nuestros propios gustos. Nuestras cosas favoritas, como fuchsia, moradito, morado y lila, vermio, hamburguesa, tacos, cantar y también montar a caballo. A mí igual. Mi pasatiempo favorito es jugar y cantar y tocar la guitarra. Yo, casual. Medio casual, medio guapa, rara. Sí, como a siempre. Unicornio. Caballo. Como quien dice lo mismo. Adiós. Gracias. ¿Para alguien más? Coquetona.
tenemos poquita pena porque todos cuando te vas a casar toda la gente te trata. Qué linda las mañanas cuando sale el sol, así son las antenas de este alrededor, alegres y bonitas todo el tiempo están. Hola amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video.